Hola a todos, muy buenas tardes, buenas noches. Feliz de poder conectar como siempre con ustedes cada miércoles en las masterclass que siempre compartimos con temas súper interesantes y diferentes que nos ayudan a fortalecer cada una de nuestras áreas. Saludando a Luisa, Hilda, Shirley y las demás personas que se siguen conectando. Hoy para nosotros un día especial porque tenemos el último masterclass de este año 2021, pero también con muchas expectativas para el 2022 y una nueva carga o calendario académico para ustedes. Así que vamos a iniciar inmediatamente. Quien les habla, Raiza Castillo, siempre me presento como madre, esposa, amiga, soy ingeniera industrial de titulación, soy cofundadora de MOR Latinoamérica y también coordinadora regional de capacitación en mi país, República Dominicana, con más de 15 años de experiencia. También hago algunas actividades en charlas, facilitación y conferencias. El tema de hoy, súper interesante, es el copywriting, principios del copywriting, cómo escribir textos que nos ayuden a vender. Algunos de los puntos que hablaremos, ¿qué es el copywriting? En qué podemos utilizarlos y tipos de copywriting que podemos encontrar para utilizar próximamente en nuestros textos. De nuestra invitada y expositora, ella es Luisa Martínez Ferrer, mexicana, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, guionista, directora creativa, copywriter, por supuesto, y miembro de MOR Latinoamérica. Esto es solamente un breve resumen de toda su experiencia profesional y su CV. MOR Latinoamérica, si es primera vez que estás con nosotros, es una ONG educativa registrada en los Estados Unidos, donde también nuestros certificados puedes utilizarlos para tu conocimiento y datos profesionales. MOR, sus siglas indican M de mindfulness, O de oportunidades, R de resiliencia y E de equidad. El objetivo de MOR en cada actividad o masterclass es que lo aprendido con nosotros puedas aplicarlo y sobre todo compartirlo para que se pueda multiplicar. Aquí encontrarás también todas nuestras redes sociales donde puedes formar parte de esta gran comunidad de aprendizaje y de empoderamiento de la mujer. Estamos en Instagram, Facebook como MOR Latinoamérica, nuestro canal de YouTube y, por supuesto, nuestra página web www.mor2020.org. Siempre agradecemos en cada actividad a nuestros socios y colaboradores estratégicos, en el caso de República Dominicana, Adopen ASFL, también la Fundación ANIEL en República Dominicana, como mencioné, al GSL Network en Estados Unidos y al YUP y la Universidad Innova en Veracruz, México. En la parte final y durante toda la actividad del masterclass estaremos interactuando de manera textual a través de este chat que tenemos, donde estaremos compartiendo los links e información de nuestra comunidad, también una encuesta que realizamos cada actividad que compartimos con ustedes de manera virtual y también el link para esas personas que se capaciten con nosotros y quieran al finalizar comprar o adquirir su certificado. Recordamos siempre que todas las masterclass son gratuitas, pero si quieres tener el aval de tu certificación, puedes hacerlo por solamente $5.99 o tu equivalente en tu moneda local a través de ese enlace que compartiremos brevemente. Así que ya sin más, vamos a darle la bienvenida a Luisa Ferrer, que ya está con nosotros conectada, y iniciar este tema tan interesante de la noche de hoy. Bienvenida, Luisa, la plataforma es tuya. Hola, hola, qué gusto estar aquí con ustedes. Me siento muy contenta de poder compartir esto del copywriting y ayudarles a que tengan textos más persuasivos para que puedan aprovechar en sus negocios, en sus marcas personales. Va a ser un placer. Yo quiero llevar esto de una manera
sencilla, amena. De repente les voy a hacer alguna pregunta. Entonces pueden escribir ahí en el chat, ¿no? Lo que tengan, las dudas o las preguntas. Y al final, pues vamos a tener como un ratito para preguntas y respuestas, ¿no? Espero que disfruten la clase y bueno, pues vamos a empezar. La clase se llama Principios del Copywriting, escribe textos que te ayuden a vender. Entonces, pues empezamos con lo primero, que es, ¿qué es el copywriting? ¿No? El copywriting es una técnica de escritura persuasiva que busca provocar una acción determinada. Es escoger las palabras adecuadas teniendo una intención específica y un objetivo que cumplir. Y lo que queremos es provocar una acción determinada. Por lo general, esta acción es comprar, pero no siempre va a ser la misma acción. Puede ser que lo que queramos es que la persona que lea nuestro texto se suscriba, por ejemplo, a nuestro blog, o puede que queremos convencer de por ejemplo, inscribirse a un curso, ¿no? O de que haga una donación o por una causa, ¿no? El copywriting no nada más es convencer para vender, sino es convencer para que nuestro lector o nuestro radio escucha o nuestra audiencia en general tenga las ganas de hacer esa acción que nosotros queremos que realice. Entonces, eso es el copywriting. Combina técnicas de venta, de psicología y de marketing. Y algo muy común es que se le confunda con copyright. Generalmente cuando uno está platicando, ¿y qué haces, no? Cuando me encuentro con alguien que no he visto hace tiempo o con alguien nuevo, le digo, no, pues yo soy copywriter. Muchas veces al escuchar copywriting o copywriter, se confunde con copyright, ¿no? Con copyright de derechos de autor. Entonces mucha gente, ah, sí, derechos de autor. Y no, no tiene nada que ver, ¿no? Es una cuestión muy diferente. Entonces, copywriting es escritura persuasiva, ¿no? De otra manera también se llama redacción publicitaria. Pero como ahora no nada más es solo la publicidad, sino todo este rango de actividades que les comenté, por eso es una técnica de escritura persuasiva para lograr que nuestro lector o nuestra audiencia realice algo, haga una actividad determinada. Bueno, ahora, ¿de dónde viene esto de copywriting? ¿De dónde aparece ese término? Algunos pensarían que el copywriting es algo muy nuevo, porque empieza a escucharse mucho copywriting, copywriting, cada vez se escucha más, no es como un término que está ahorita en boga, pero en realidad es súper antiguo, ¿no? Copy, la palabra copy viene de copier o copy, no sé cómo se pronuncia más o menos copy, del francés antiguo. Y copia del latín medieval, ¿no? Y tiene estos dos significados, reproducción o transcripción y copioso o abundante. En un principio, en el siglo XV, era el manuscrito que se le daba a los primeros impresores, ¿no? Los primeros que utilizaron la imprenta para que lo reprodujeran, ¿no? De ahí era el término copy en el siglo XV, para eso se utilizaba. Más adelante, en el siglo XIX, se le empezó a llamar copy al borrador de las notas periodísticas o de los artículos que se llevaban, ¿no?, a los periódicos antes de ser editados, ¿no? Ese borrador, esos textos que todavía no estaban totalmente corregidos por el editor, se les decía copy en el siglo XIX a finales. Y ya es en el siglo XX, a inicios del siglo XX, cuando se le empieza a llamar copywriter a los escritores profesionales de anuncios. Desde allí viene el término copywriter, ¿no? Entonces, si se fijan, no es una cosa tan novedosa. Lo que pasa es que era como muy exclusivo, ¿no? O sea, solamente la gente que se estaba dedicando a eso se conocían el término, ¿no? Pero de ahí viene la palabra copywriter. Bueno, ahora, ¿en dónde encontramos el copywriter? El copy. Lo podemos haber visto en landing page o páginas de venta. ¿Qué es esto de landing page para quien nunca ha escuchado el término o página de aterrizaje? Cuando nosotros vemos un anuncio de algo que nos interesa y hacemos clic, muchas veces nos lleva a una página
en donde nos describen, por ejemplo, el curso, ¿no? O nos describen la oferta del vuelo y entonces nos explican todo lo que tiene, ta, 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 y vas bajando y vas bajando hasta hacer clic en comprar. Esas son las páginas de aterrizaje o landing page. Eso es copywriting. Copywriting también son todos los anuncios de radio, de televisión, de cine y los anuncios de las redes sociales, ¿no? O de los buscadores. Google, te sale un anuncio al ladito, es copywriting. Te sale un anuncio, vas bajando por tu muro de Facebook y de repente te aparece publicidad, es copywriting. Las fichas de producto de los e-commerce, ¿no? Entramos a comprar algo a Amazon o a Mercado Libre. Y esa descripción que viene ahí junto, cuando está preparada, cuando está escrita con esta intención de persuadir, es copywriting, ¿no? Y también en impreso, ¿no? Un catálogo bonito que te enseña, no sé, por ejemplo, los cosméticos y que tiene una descripción ahí toda bonita sobre qué están hechos, todo es copywriting. Páginas web, ¿no? El texto que viene en la página web. Los emails de email marketing, ¿no? Cuando nos llegan correos en los que nos cuentan algo y de repente al final nos venden algo, ¿no? O boletines de, ah, mira, estas son nuestras ofertas. Manuales, ¿no? De cómo funciona algo. Empaques, algunos empaques que te dicen frasecitas, ¿no? Sobre, no sé, las galletas. El espectacular, todos los espectaculares que nos encontramos cuando vamos manejando y que vamos ahí como en el tráfico. Los volantes que te reparten. Los boletines de prensa que se le dan después de sacar pues un nuevo producto a los periodistas. Todo eso es copywriting. Y también los guiones de videos corporativos, ¿no? Todos estos videos que buscan promocionar algo, ¿no? Algunos webinars también, algunos podcasts tienen copywriting, ¿no? Cuando todo este guión está compuesto para convencer hacia algo. Ven, viaja a Nayarit, las playas hermosas y todo este tipo es copywriting. Entonces, el copywriting lo vamos a encontrar en muchos espacios donde el texto está pensado para persuadir. Bueno, ahora, todo esto son diferentes tipos de copywriting. Cuando empezó el copy, ¿no? Era un copy todólogo que hacía pues los anuncios, ¿no? Que empezaron en carteles o en el periódico o en las revistas, ¿no? Pero conforme se fueron diversificando los medios de comunicación, pues empezó a haber diferentes tipos de copywriting. Yo aquí voy a hablarles de los cuatro tipos más frecuentes, pero en realidad hay varios tipos de copywriting que se mezclan, ¿no? Que no se pueden separar tan fácilmente, ¿no? Vamos a ver los cuatro más comunes, los cuatro más utilizados, para que vayan viendo y encontrando los casos, ¿no? Empezamos con el copywriting creativo. Es el copywriting clásico de las agencias de publicidad, ¿no? El que se utiliza para posicionar una marca en la mente del consumidor. Y obviamente este tipo de copywriting lo que quiere es que el consumidor conozca esa marca y que la identifique con una cierta emoción, ¿no? Por ejemplo, pues los tenis Nike, ¿no? Lo identificamos, la palomita, ¿no? A veces la palomita y el tipo de imágenes, esa sensación, ¿no? Es copywriting. Es ese tipo de copywriting que busca eso, reconocimiento de marca y pues ganas de tener unos tenis de ese tipo, ¿no? ¿Dónde encontramos el copywriting creativo? Pues en toda la publicidad clásica, los anuncios, los eslogans, ¿no? Todas esas frases pegajosas que te llevan a identificar con la marca, todas las campañas publicitarias, todos los anuncios en radio, en televisión, los jingles, esas cancioncitas repetitivas, que no sé si haya por ahí gente de Veracruz, pero en Veracruz hay jingles que son súper antiguos y que todo el mundo se los conoce, ¿no? Y entonces empiezas a cantar una cancioncita y todo el mundo la complementa, ¿no? Esos jingles también a veces son compuestos, bueno, por un músico, pero también el copywriter tiene ahí un papel súper importante, ¿no? Bueno, los espectaculares. Aquí les pongo un anuncio de la librería Gandhi. Este espectacular, que la librería Gandhi empezó con esta campaña y ha sido muy, muy exitosa. O sea, ya se quedó ese tipo de campañas publicitarias que aprovechan nada más frases. Si se fijan, solamente es una frase que obviamente te hace pensar que tiene como chispa, ¿no? 9 de cada 10 gatos tienen dueños que no leen.
No te están insultando, no te están diciendo, oye, lee más, pero ahí te están diciendo una cifra y te están diciendo, hay mucha gente que no lee, ¿no? Ese tipo de cuestiones creativas, de buscar ideas para promocionar una marca, es copywriting creativo. Entonces, ahora, hay otro tipo de copywriting que también es súper utilizado, que es el copywriting de respuesta directa. Ese es el que busca, obviamente, la respuesta inmediata del público, ¿no? Ese tipo de copywriting lo encontramos mucho en línea, en todas estas landing page o páginas de venta, o en los anuncios de las redes sociales, o en esas squeeze page o estas paginitas que ¡pum! Nos saltan, ¿no? Entramos a una página web, estamos viendo y de repente ¡pum! Salta una ventanita que nos, como que, ¿no? A veces nos impide ver y nos dice, ¿quieres suscribirte aquí? Haz clic y suscríbete, o te voy a regalar mi ebook para que sigas aprendiendo. Eso es copywriting de respuesta directa. Es un copywriting más persuasivo, o sea, como mucho, muy persuasivo para que el usuario en ese momento realice una acción. Y ese no nada más está online, ese viene, sus orígenes también vienen del copywriting creativo de agencia, que antes, bueno, era en un recórtate en el periódico, ¿no? Recórtate este pedacito, y te lo llevas a la tienda y te van a hacer la oferta, ¿no? Entonces también en la televisión lo tenemos con el llame ya, si quiere esta oferta, llame ahora porque se va a acabar. Eso es copywriting de respuesta directa. Lo que se está buscando es una respuesta inmediata de la audiencia o del usuario en internet. Entonces ya tenemos estos dos tipos de copy y ahora vamos con los siguientes dos, que es el SEO copywriting y el copywriting técnico. El SEO, las siglas SEO significan Search Engine Optimization, optimización de motores de búsqueda. ¿Qué son los motores de búsqueda? Pues Google, Bing, Baidu, Ecosia y otros que ya no son tan conocidos. Yahoo, ¿no? Yahoo todavía sí es bastante usado, pero por lo general Google, ¿no? Google es un motor de búsqueda y SEO copywriting lo que busca es posicionar el texto. Ya sé que tú tienes un e-commerce, por ejemplo, ¿no? O tienes una página en donde vendes, ¿no? Lo que busca el SEO copywriting es que cuando tu usuario busca en Google, quiere comprar, no sé, por ejemplo, botas para invierno. Pone eso en el buscador y le aparecen, ¿no? Los resultados del SEO copywriting lo que busca es que tu página de servicio donde vendes las botas aparezca en los primeros resultados de esa página, ¿no? De Google o de los buscadores. Entonces, eso es el SEO copywriting, busca que aparezca, ¿no? Y aquí no es una venta directa como el copywriting de respuesta directa, pero es tráfico para tu sitio web, ¿no? Entonces es llevar a las personas a tu sitio web para que vean tu catálogo y para que pues pregunten, ¿no? Eso es el SEO copywriting. Ese obviamente sí es exclusivo de internet, ¿no? Ahí sí, porque está relacionado con los buscadores. Ahora, el otro tipo de copywriting es el copywriting técnico. Este lo que busca es promocionar las novedades o los hallazgos de una compañía o, por ejemplo, guiar al usuario en el uso de maquinaria o de medicamentos, cuestiones que tengan información muy técnica, muy específica y que sea complicada. Y lo que hacen es, digamos, entre comillas, traducir o hacer más fácil esa información para la persona que está leyendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ponérsela fácil al usuario para que entienda, para que al entender tenga confianza en ese producto, sepa para qué se usa y por lo tanto sí se le antoje comprarlo, ¿no? Por ejemplo, folletos, ¿no? De cuando sale un nuevo auto. No, va a salir el nuevo modelo de tal auto, entonces en ese folleto, con toda la explicación de las ventajas y de todas estas cuestiones, pues que son muy especiales de automóviles, bueno, es copywriting técnico. Por ejemplo, las medicinas, ¿no? ¿Cómo utilizar una medicina?
O, no sé, para ciclistas, ¿no? Información que aparece a lo mejor en un anuncio en una revista de ciclismo, pero hay una página completa que está para tal bicicleta. O sea, ese tipo de textos que son muy especializados son hechos por un copywriter técnico. Entonces se llama copywriting técnico. ¿Para qué? Pues para que se entienda y así se antoje. Entonces, estos serían los cuatro tipos de copywriting que yo les propongo porque son los más utilizados. Hay otros tipos de copywriting que muchas veces, como les digo, se mezclan, se van dentro de estos, ¿no? Por ejemplo, así por sector, ¿no? Copywriting de la belleza o copywriting inmobiliario, por ejemplo. Bueno, pues puede ser copywriting de respuesta directa, si te aparece un anuncio, ¿no? Van mezclados en realidad, pero estos serían como los más utilizados. Bueno, ahora vámonos ya a cómo vamos a aplicar el copywriting, porque yo lo que creo es que ustedes quieren aplicarlo en su negocio, ¿no? En su marca personal, en su día a día. ¿Cómo lo vamos a aplicar, ¿no? Vamos a estos principios. Antes de escribir, ¿qué es lo que necesitamos saber antes de sentarnos a escribir nuestro copy? Número uno, ¿qué ofreces, ¿no? Hay que identificar cuál es tu propuesta de valor, qué problema soluciona el producto o servicio que tú estás ofreciendo. A lo mejor alguien por ahí me dice, oye, pero pues no soluciono ningún problema, ¿no? O sea, yo lo que vendo, por ejemplo, o yo maquillo, ¿no? Yo maquillo. Bueno, pero el problema que solucionas es que tu cliente tiene una fiesta y entonces le solucionas. Ella no se va a maquillar, sino tú la vas a maquillar y la vas a dejar muy bonita. Entonces, esa sería la siguiente pregunta. ¿De qué forma tu producto o tu servicio cambia la vida de tus clientes? ¿Qué es lo que estás haciendo tú por ellos? ¿No? A lo mejor tú vendes postres, pasteles. Dices, bueno, pues no les va a cambiar la vida comerse un pastel. Claro que les cambia la vida. Les cambia un minutito, unos 10 minutitos de su vida porque lo disfrutan, lo comen en compañía con alguien, ¿no? Y a veces sí te cambia un momento, ¿no? Imagínate que tienes una cita, que pides un pastel y que el pastel está malo, entonces ya no disfrutas de ese momento, ¿no? Entonces parecería una tontería, pero sí cambia la vida aunque sean 5 o 10 minutos. Tu producto, tu servicio está haciendo algo por alguien. Ya sea hacerle pasar un buen momento, ya sea hacerle sentirse bien, ya sea algo estás haciendo ahí, le estás cambiando la vida a alguien, tienes que identificar cómo se la estás cambiando, ¿no? Entonces, identificar qué problemas solucionas, identificar cómo cambias la vida de tus clientes y por qué se deberían interesar al entrar en tu página web. Bueno, aquí en la entrada en tu página web, pero si lo que tienes es una página de Facebook o lo que tú tengas. ¿Por qué deberían interesarse los clientes en tus productos y no en los productos de la persona de al lado que también los vende? Hay que encontrar esa característica que te hace diferente. Entonces, la propuesta única de valor es esa razón principal por la que tu cliente debe prestarte atención a ti antes que al de tu competencia. Dices, bueno, pero es que si yo vendo. Pues yo vendo lo mismo, ¿no? A lo mejor los dos vendemos, no sé, los mismos accesorios. Supongamos que vendes accesorios. Bueno, pero tú no nada más eres tus productos. Tú eres tu servicio, cómo atiendes a tus clientes. O tú eres la filosofía de tu marca. Ah, no, es que yo produzco de una manera justa, le pago bien a mis trabajadores, o yo nada más uso materiales de primera calidad, o yo solamente compro a lo mexicano y no me voy a las cosas extranjeras, o bueno, si estoy en Venezuela, yo solo compro productos de Venezuela y no de otros lados. Entonces, hay que identificar en todo tu proceso, no nada más tus productos, sino tu servicio o tu filosofía. O tus entregas, a veces la diferencia la tienes en tus entregas. Ah, bueno, pero es que yo entrego súper bonito empaquetado o yo soy muy puntual, ¿no? Entonces tienes que encontrar cuál es la característica más importante de lo que tú ofreces para diferenciarte. Entonces encuentra tu propuesta de valor. ¿Qué es aquello que te hace a ti y a tu producto y a tu marca especial? Porque eso es lo que vas a ofrecer. Entonces aquí les tengo un ejemplo, un par de ejemplos de propuesta de valor, ¿no?
Por ejemplo, en el de la ropa para bebés, dice ropa para bebés con bordados hechos 100% a mano por mujeres artesanas. Aquí hay una propuesta de valor y si se fijan es muy clara, muy directa, ¿no? Bueno, para bebés, bordados hechos a mano por mujeres artesanas, ¿no? Entonces aquí están aclarándole eso y está dando, bueno, pues esta ropa de bebé es muy distinta a la otra, ¿no? Lo mismo, aquí abajo la propuesta de valor en realidad no es tanto este título, sino lo que viene abajo, que dice, me acerco porque está bien chiquitito, dice, nuestros productos y servicios le ayudan a las empresas a lanzar estrategias de contenido de alta calidad que generan tanto un recuerdo positivo de la marca como ingresos. Aquí te están diciendo muy claro, tiene que ser claro, directo, sencillo y dirigido a tu cliente. No, bueno, lo que voy a hacer es esto, te va a funcionar así y así. Entonces, tener muy claro nuestra propuesta de valor es una parte muy importante para generar nuestros mensajes de copy. La siguiente parte, que es como un poco, ¿qué es primero, esto o el otro? Entonces, las dos van relacionadas, no es uno primero y luego lo otro, sino como que las dos al mismo nivel, es a quién le ofreces ese producto o a quién le ofreces ese valor, eso que tú estás ofreciendo, a quién se lo estás ofreciendo. Y es conoce a tu cliente ideal, ¿no? Descubrir la forma en la que hablan tus clientes, lo que tus clientes desean, lo que temen, cómo hablan, te va a permitir encontrar el tono para hablar con ellas y con ellas, ¿no? Los términos que vas a utilizar, la temática con la que vas a lograr conectar, solo lo vas a descubrir si tú conoces quiénes te compran, ¿no? Entonces es muy importante conocer a tu cliente ideal. ¿Quién es tu cliente ideal? Pues el que más te compre y al que tú quieres, ¿no? Entonces, ¿qué podemos saber? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues buscamos a algunos de nuestros clientes frecuentes, ¿no? Y les podemos hacer preguntas, ya sea una plática informal o ya sea una encuesta formal o mandarles, oye, ¿me puedes responder esto? Como sea. Pero el chiste es conocer quiénes son nuestros clientes y estos serían los datos importantes que podrían, que tienen ustedes que conocer de sus clientes, ¿no? Datos demográficos, es decir, edad, ¿no? Con qué género se identifican, en dónde viven, ¿no? Si viven en un país o en el campo, en la ciudad, en donde viven. La situación personal, ¿no? Si tienen familia, si tienen pareja, ¿no? La situación profesional, ¿no? ¿Cuál es su ocupación, ¿no? ¿Cuál es su nivel socioeconómico? Las aficiones y los intereses, ¿no? ¿Qué les gusta hacer? ¿En qué se divierten? ¿Qué les gusta ver en redes sociales? ¿Cuáles son como sus hobbies, ¿no? Los objetivos y los sueños, qué desean, qué persiguen, qué quieren. También los problemas que tienen, ¿no? A lo mejor si su problema es la falta de tiempo o X, ¿no? Encontrar también qué es lo que quieren resolver. Otra cosa, ¿cómo hablan tus clientes? ¿Cuáles son las palabras o las frases que utilizan con frecuencia, ¿no? Ah, pues mis clientes usan las palabras en inglés, por ejemplo, ¿no? O hablan como español y mezclan palabras en inglés. O, no sé, dichos populares, ¿no? ¿Cómo hablan tus clientes? Y una cosa muy importante, ¿por qué te eligen a ti, ¿no? ¿Cuál es su razón por la que te compran? Entonces, en ese momento, cuando tú sabes por qué te compran, si varios de tus clientes te mencionan eso, ahí te ayuda con tu propuesta de valor, ¿no? Porque por eso le digo que van estas dos cosas muy mezcladas. ¿Por qué te prefieren a ti? Entonces, todo esto nos va a ayudar a generar el mensaje con el que nos vamos a comunicar con ellos, ¿no? Es importante tener estos datos para poder hablar con ellos, ¿no? ¿Y cómo vamos a hablar con nuestros clientes? Bueno, es lo que vamos a poner ahorita en lo que sigue, ¿no? Ya tenemos identificado cuál es nuestra propuesta de valor, o sea, qué es lo que ofrecemos, qué es lo que nos hace únicos. Y ya tenemos ubicados quiénes son nuestros clientes o quién es nuestro cliente ideal. Muchas veces se recomienda crear una imagen de tu cliente ideal o de tu buyer persona, como se le dice también. Tener una imagen, ¿no? Una fotito con el nombre, con a qué se dedica. Todo esto crear como un avatar, que le llaman, porque cuando escribas tus publicaciones o tus anuncios, es bueno tenerlo en mente,
no tener en cuenta a esa persona y hablarle a esa persona. Pero vamos a ver cómo escribir estos mensajes ya en el mero, mero momento de escribir. Primero que nada, el título, ¿no? Usar títulos atractivos. Quiero que se fijen en los títulos que están aquí a la izquierda y pónganme por el chat de estos tres de ecoturismo, ¿cuál es el que se les hace más atractivo? Si ustedes estuvieran pensando hacer ecoturismo en México y buscan en Google, ¿en cuál de estos tres harían clic para ver? Escríbanme en el chat. El 3, el 3, muy bien, el tercero, muy bien. Si se fijan, el primero también, el tercero, el primero, lugares turísticos de México. Muy bien. Si se fijan, el segundo no nos llama mucho la atención. Nos vamos por el tercero y por el primero porque son los más específicos. Entonces, eso es muy importante cuando hacemos un título. Cuando escribimos un título tenemos muy pocos segundos para llamar la atención de nuestros espectadores y ante tanta información, el usuario pasa, pasa, pasa y si no llama la atención, ¡pum!, se va a lo que sigue, ¿no? Entonces, los títulos tienen que ser muy específicos. Mientras más específicos, mejor, ¿no? Lugares turísticos de México preferidos para el ecoturismo. O haz ecoturismo en uno de estos cinco destinos mexicanos. Son muy específicos. Ya te está diciendo qué y en dónde. También es importante que sean dirigidos a tu público, ¿no? Mientras más dirigidos a tu público, más llamas la atención de tu cliente ideal, ¿no? A lo mejor tú no quieres atraer, por ejemplo, a, no sé, una persona que no le gusta la naturaleza, ¿no? Entonces, pues, no, o sea, ensúciate y haz actividad en el campo. Ya se lo estás dirigiendo a quien sí le gusta ensuciarse y hacer actividad en el campo, ¿no? Mientras más dirigidos a tu público, más específicos y más claros sean, mucho mejor. Ajá, esos sitios además definen el sitio web. Sí, hay tres características que tiene que cumplir el título. Primero que nada, pues atraer, ¿no? Ser llamativo. Segundo, explicarle a la persona qué se va a encontrar ahí dentro, ¿no? O sea, como que si yo estoy buscando de qué se trata eso, pues me lo tiene que decir de una manera muy sencilla. Y tercero, también ya darle un tono, ¿no? Ya que se sepa, ¿va de broma o va muy serio? O sea, ¿cuál es el tono de la comunicación que va a haber aquí adentro? Porque bueno, aquí les puse de páginas web, pero fíjense también aquí en el ejemplo de a la derecha, que lo que tenemos son títulos, pero en realidad son el subject, ¿no? De un correo electrónico que te llega, no es email marketing. Tiene improve your content performance using video, ta, 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 ¿no? Ese es uno. El segundo, ¿estás seguro de no querer abrir este correo? Y el tercero es, te regalamos $150 para tu siguiente compra. Fíjense cómo, menos el que yo abriría primero. A ver, ¿ustedes cuál abrirían de estos tres emails? A lo mejor abren uno nada más o a lo mejor abrirían dos. ¿Cuáles abrirían? El segundo. El tercero, el primero y el tercero, ok. Ninguno, tal vez el primero, ok. Bueno, generalmente nos llama mucho más la atención aquellos títulos que tienen una emoción. Ya sea que generan intriga, curiosidad, algo así, ¿no? Entonces, el segundo llama la atención porque dices, ¿estás seguro de no querer abrir este correo? O sea, esto pica tu intriga, tu curiosidad y pues lo quieres abrir, ¿no?
O te regalamos 150 pesos, pues también, ¿no? Te regalamos, o sea, ¿quién le dan algo regalado que diga, no, yo no lo quiero? ¿No? El primero es mucho más específico, igual quienes pusieron en el primero es porque están en eso, son clientes ideales de este tema específico, pero es un poquito menos atractivo que los otros dos, un poquito más generales, pero están picando a una emoción, despertando una emoción, y eso es lo que tenemos que buscar con nuestros títulos, despertar que sean atractivos y mover las emociones de nuestro cliente. Bueno, ya conseguimos nuestro título. Un título no se llega a la primera. No escriban un título y digan, ay, ahí está, ya estuvo, está mi título. No, escriban muchos títulos para escoger el que mejor funcione. Escriban 30 títulos, ¿no? La mayor cantidad de frases. O sea, eso es mucho más enriquecedor y así van a encontrar el mejor título, ¿no? El que sea más atractivo. Específicos, claros, dirigidos a su cliente. Ahora, después del título, ¿cómo vamos a escribir el cuerpo de nuestros anuncios? Bueno, o de nuestros anuncios, o de nuestra página web, o de lo que sea. Esto es una cuestión muy general, ¿no? Algo muy importante es hablar de tú y hablar con honestidad. Hay que hacer al lector el sujeto de lo que tú estás escribiendo, ¿no? Y asegurarte de que le hablas al lector primero, a esa persona que está leyendo. Muchas veces no quiere oírte hablar de ti. No, ese yo, porque yo, aburre. Lo que las personas quieren cuando entran a leer es cómo me vas a ayudar tú a mí. Entonces es importante hablarles de tú, ¿no? Generar esa conversación y ser honestos, ¿no? Ser congruentes con la realidad de tu empresa. No ofrecer algo que no eres o que no tienes, porque si tú no eres honesto, no eres honesta, en algún momento se te va a revertir, ¿no? Entonces, si tú prometes algo que no vas a cumplir, en algún momento, pues un cliente que no está satisfecho, que está enojado, puede resultar mucho más dañino. Entonces, hay que ser honestos con lo que nosotros estamos ofreciendo, con lo que nosotros estamos diciendo de nuestros productos y nuestros servicios. Y escribir, como les decía, con ese cliente ideal en nuestra cabeza, como si lo estuvieras platicando. El copywriting actualmente es hablar como si estuvieras conversando en un café con esa persona, porque así generas confianza y generas más cercanía. Ya no es como antes, ¿no? A menos que sea tu cliente ideal, sea muy propio y sea de usted y todo eso, ¿no? Pero ahora es de tú a tú, es generar confianza, es estoy platicando contigo, ¿no? Para generar esa conversación que es lo que tú quieres tener, ¿no? Con tu cliente, ¿no? Si es en internet o si tu cliente lee un volante, necesitas generar conexión. Y generas conexión así, ¿no? Hablándole de tú a tú, conversando. Entonces, esas son las formas de escribir el texto. Otra característica muy importante es utilizar beneficios en vez de características, ¿no? Las personas se van a interesar más en cómo un producto va a afectar su vida que en qué características tiene. O sea, sí son importantes las características, pero una vez que las ubiquemos, encontremos cuál es el beneficio en el que se transformarían esas características. ¿Qué es un beneficio? Aquí se los pongo. Es un bien que se hace o que se recibe. La sensación o utilidad que tu producto va a significar para la vida de tu cliente. Entonces, supongamos que yo lo que hago son cosméticos naturales, ¿no? Yo hago cosméticos naturales, entonces las características es que son hechos con ingredientes 100% naturales, que no son dañinos, ta, ta, ta. ¿Cómo traduzco esas características en un beneficio? Bueno, pues tienes una crema que es buena para tu salud y que no daña el medio ambiente, ¿no? Entonces hay que traducir esas características que sí son importantes, pero para tu cliente lo más importante es en qué le ayuda esas características de tu producto a su vida cotidiana. Entonces, un beneficio puede ser ahorrar dinero, ahorrar tiempo, mejorar la salud, ser feliz, tener la casa de sus sueños, dormir con tranquilidad, hacer amigos, cuidar de su familia, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce? Como el ejemplo de hace rato del pastel,
Bueno, pues es rico, es esponjosito, ¿no? Es dulce, ¿no? Así es jugosito. Ah, está muy rico. Bueno, esas son las características. ¿Cómo se traduce eso en beneficio? A lo mejor es pasar un momento muy agradable con las personas que tú quieres. Eso es lo que le vas a dar a tus clientes. No les vas a dar un pastel, sí, les das un pastel delicioso, pero lo que más les estás dando es pasar un momento agradable y dulce con las personas que quieren, ¿no? Entonces, es encontrar qué de tu producto o tu servicio va a beneficiar, cuál es el beneficio de esas características para tu cliente ideal y transmitírselo así, ¿no? Entonces, es mucho más importante o es mucho más efectivo utilizar beneficios en vez de características. Y ahora, observen esta página web, ¿no? Este es un anuncio, este es un texto que tomé de una página web real. Y les voy a leer, me voy a acercar porque está bien chiquitito. Dice, en la visión del ingeniero Felipe Pedro Orozco, con una trayectoria reconocida de más de 20 años en lo que se refiere a generación de energía eléctrica y servicios especializados a una importante empresa telefónica nacional, uniendo sus esfuerzos y conocimientos para el nacimiento de PowerGo. ¿What? ¿Cuál es la idea aquí? No se entiende. Está incompleta la frase. Entonces, esto es otra de las cosas que es muy importante, que tiene que ser claro. Aquí son las otras características, que tiene que ser un texto muy claro y tiene que entenderse a la primera, porque no, el lector pasa rápido y si no entiende, ya no se interesó. Entonces, el discurso debe entenderse a la primera, no utilizar palabras rimbombantes ni frases muy rebuscadas, porque si no, tampoco conecta. La segunda característica es que tiene que ser un mensaje muy concreto, al grano, directo, no dar muchas vueltas y regresar y no sé qué, porque igual también perdemos a nuestro lector. Y lo que ya habíamos platicado en el título, también hay que mantenerlo en el cuerpo de nuestro copy, provocar emociones. Uno se acuerda fácil de un comercial que le sacó una sonrisa o que le hizo reír. Incluso te acuerdas de esos comerciales que odias, ¿no? A veces te acuerdas más de algo que te cae mal que de algo que no, ¿no? Las emociones son muy importantes. Entonces, si tu texto provoca emociones, tu texto va a ser recordado y va a mover fibras. Eso es importante cuando escribas. Y también, ojo, cuiden mucho su redacción y ortografía, ¿no? Una falta de ortografía en tu texto te puede hacer perder un cliente, así que hay que revisarlo muchas veces porque puede ser importante, ¿no? Y es muy importante para no perder clientes y para generar confianza. Acuérdense que cuando te dicen entre las recomendaciones para que no caigas en fraudes, revisa la ortografía de ese email que te mandaron. Si hay faltas de ortografía, es probable que sea falso. Entonces, eso es muy importante si estamos escribiendo copywriting. No es un texto aquí en WhatsApp entre nuestros amigos, es un texto que se va a expandir. Entonces, imagínate que sale un volante con una falta de ortografía y ya mandaste a imprimir 400. Terrible, ¿no? Entonces, hay que fijarse muy bien y cuidar redacción y ortografía. Y ya por último, la llamada a la acción, ¿no? Una vez que terminaste tu texto, hay que decirle a tu cliente qué es lo que quiere que haga, ¿no? Llamar o preguntar o inscribirse o lo que sea es importante. Eso se llama la llamada a la acción o el call to action, ¿no? ¿Qué quieres que haga ese usuario con eso que le acabas de decir, ¿no? Llevarlo directamente a que pregunte, a que pida información, a que compre, ¿no? Y si se fijan, las llamadas a la acción son generalmente un botón muy llamativo de un color diferente que hace que digan las personas, sí, yo aquí no hago clic, ¿no? Esa es la llamada a la acción que no se nos puede olvidar cuando estamos haciendo copywriting, porque ese es el momento en el que, pum, llevamos al usuario a la acción. Entonces, una llamada a la acción con un verbo de acción es mucho más atractivo, ¿no? Llama, ¿no? O pregúntame por las ofertas. Ese tipo de cosas es mucho más llamativa que informes, ¿no? No, o sea, si no son así más relacionados, si no son verbos de acción, son menos llamativos. Entonces, pregúntame o quiero aprender contigo, por ejemplo, ¿no? Son ese tipo de
también ese copy pequeño en ese botón va a ser muy importante. Entonces, eso no se lo olviden de poner la llamada a la acción. Y bueno, pues hasta aquí me quedo para que pueda ver si hay alguna pregunta. Aquí les dejo mis redes sociales. Yo en mis redes sociales subo tips, subo consejos. Aquí está mi Instagram, que es luisa-copywriter-guionista. En Facebook y en LinkedIn me encuentran como @luisamartinezferrer. Y en mi sitio web es luisamartinezferrer.com, que ahí tiene el blog, que también ahí subo artículos explicando estos tips y estos consejos sobre copywriting y sobre guiones. Entonces, si tienen alguna pregunta, adelante, escríbanme. Excelente, Luisa. Me encantó el tema que has compartido con todos nosotros. Ya tengo aquí algunas preguntas. Vamos a confirmar también aquí ya en el chat. También ya están escribiendo y aprovechar que hemos estado compartiendo en el chat también todas las redes sociales, tanto las de Mor como también alguien pudo compartir la de Luisa. Así que atentos a esos links para luego poder abrirlos. Y también vamos a aprovechar en breve y poner otras informaciones sobre la encuesta final del Masterclass y también si les interesa el diploma de certificación. Vamos a ver por aquí. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la información. Nos escriben, excelente, súper. Aquí alguien pregunta, ¿qué palabras usar en mis anuncios? Bueno, Patricia, si puedes decirnos a qué te dedicas, ¿verdad, Luisa? Para tener una idea. Sí, por favor, Patricia, claro, escríbenos también a qué te dedicas o si tienes algún emprendimiento para nosotros poder apoyarte. Ah, que bueno, mientras tanto ella nos dice esa parte, otra persona escribe si podemos usar los precios. Muy buena pregunta, Hilda. Y ahí quiero agregar, Luisa, vemos mucho en Instagram principalmente tiendas virtuales o personas que dan servicios que no ponen precio y ponen escríbeme por DM, escríbeme por DM. A mí particularmente no me gusta porque cuando yo entro rápido quiero que me den toda la información. No puedo estar esperando a que esa persona me devuelva. A veces no te devuelven de una vez. ¿Qué tú recomiendas? Sí, exacto. Hay un gran debate en esta cuestión, ¿no? Hay un gran debate y hay así discusiones acaloradas en cuanto a si poner precio, no poner precio. No es que si pongo precio los demás se van a copiar y entonces ya luego lo ponen más abajo y entonces es más bajo el precio y es una competencia desleal. Yo creo que también depende de lo que tú estás ofreciendo, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que no van a cambiar de precio y que siempre van a tener el mismo precio. Entonces, sí estoy a favor de que si es el mismo precio, pues sí lo puedes utilizar, ¿no? A mí me pasa que si voy a una zapatería en vivo y no veo los precios ahí, a veces te imaginas cosas, dices, esto debe estar carísimo, ¿no? Entonces sí te da como a pensar o que te van a hacer, como se dice muy comúnmente, de que según el sapo es la pedrada, ¿no? Por ejemplo, en un mercado, algo así, que no ponen el precio. Entonces, sí, para las cosas que no cambian o que siempre va a ser el precio, es el mismo precio, pues yo creo que sí es bueno poner el precio. Pero hay algunas cosas que son servicios. Por lo general, los servicios no son como una cosa igual, ¿no? Para todo mundo, ¿no? Entonces, ahí sí es personalizar, ¿no? O sea, pues es que yo no sé si tu cabello es corto, si es largo o si es más difícil. No sé, bueno, eso en eso pues, sí también puede haber como cuestiones estandarizadas, pero sí, no hay una recomendación específica para eso, ¿no? Hay quienes dicen, no, a mí me funciona ponerlo y siempre así, y a mí no me funciona. Entonces, sí, ahí depende de tu sector, de lo que te dedicas y de cómo tratas a tus clientes, ¿no? Excelente, muchas gracias. Bueno, ya Patricia nos comenta que es en medicina. Ah, y Patricia preguntaba qué palabras utilizar. Bueno, no hay palabras estandarizadas, así que digas, bueno, pues en todos los hay algunos términos que funcionan, ¿no? Gratis, oportunidad, ese tipo de palabras funciona,
¿no? Como que un poquito general, pero en particular, pues lo que las palabras que tienes que utilizar son las palabras que usan tus clientes. Entonces, si tú estás en el sector de la medicina, es un poco más técnico, ¿no? Sería un poco un copywriting más técnico. Ahí no puedes poner gratis o oferta, porque entonces, bueno, oferta tal vez sí, pero hay que cuidar mucho para que no se sienta que puede ser un falso, ¿no? Entonces, sí, hay que ser muy cuidadoso en ese sector, ¿no? Pero en general es analizar cómo hablan tus clientes. No hay, digamos, palabras comodines. Te digo, algunas palabras comodines son pues gratis, oferta, aproveche, ¿no? Esos sí son como términos que han sido como estudiados, que son efectivos en general, pero ya todo es muy particular, por eso hay que conocer a nuestros clientes y cómo hablarles. Excelente, Luisa. Otra pregunta por aquí también. ¿Cada cuánto es recomendable publicar el contenido? Ah, muy buena pregunta. Bueno, aquí también se me pasó decirles, hay una diferencia entre copywriting y redactor de contenido, que son distintos. El copywriting vende y el marketing de contenido informa, ¿no? Entonces, el marketing de contenido no siempre, no, no es, no, no vende, ¿no? Es una cosa diferente, pero la cuestión de publicar contenido depende de la red social, ¿no? Entonces hay redes sociales que son súper exigentes, como Instagram, ¿no? Que Instagram te exige estar publicando mucho más seguido, ¿no? Se dice que hay que publicar un story diario y que hay que publicar en el feed por lo menos 3 veces por semana. O sea, es un poquito más exigente. En Facebook es menos, o sea, todo en Facebook creo que son como unas 2 o 3 publicaciones a la semana, pero también lo que te conviene es analizar tus estadísticas, meterte a tus estadísticas y ver en qué días publicar, a qué horas se meten la gente que te sigue, y entonces ahí publicar, ir conociendo la red social en la que estás. No, no hay tampoco un dato muy específico, ¿no? Porque también de repente te agobias, ¿no? Queriendo poner contenido y contenido y contenido, ya no te das abasto. Entonces, analizar en qué momento me conviene para ahí poner, ¿no? Excelente. Otra pregunta, Luisa, y es, ¿qué palabras consideras no recomendables en el copywriting? No recomendables. Bueno, es difícil la palabra comprar. Es curioso, ¿no? Pero compra es una palabra que a veces es recomendable evitar, ¿no? Es muy curioso, pero a veces ya tenemos como una cierta aversión de que me quiere vender, entonces no. Entonces, el copywriting lo que busca es vender sin que se sienta una venta agresiva. Entonces creo que esa sería una de las palabras que hay que evitar así directamente, ¿no? A lo mejor sí puedes utilizar algún sinónimo, ¿no? Así, adquiere, ¿no? Este tipo de cosas. Pero de ahí en fuera no hay así palabras prohibidas. También depende de tu sector. A lo mejor incluso hay marcas que les gusta usar las groserías, ¿no? Porque a lo mejor son atractivas para su cliente, ¿no? Entonces, si le atrae a tu cliente, utilízalo, ¿no? Si son chavos o chavillas, jóvenes que utilizan ciertas palabras, ¿no? Oye, morro, ¿no? Búbalo, por ejemplo, utiliza como ese tipo de palabras en su contenido, porque es atractivo para su cliente. Entonces, tanto como palabras prohibidas no hay, es más bien buscar con qué conectan tus clientes. Muy buen dato, Luisa. Aquí tengo dos preguntas más y es la siguiente. Tengo un salón de belleza y pongo más imágenes que textos. ¿Qué me recomiendas? Pon textos además de las imágenes. Sí, es muy común que dicen una imagen dice más que 1000 palabras. Sí, es cierto, pero tú lo que quieres es que entiendan las palabras que tú necesitas que entiendan, ¿no? Entonces yo no quiero que, o sea, todo el mundo se pueda hacer una interpretación de esa imagen, ¿no? Pero ¿qué quieres tú que interpreten? Ah, pues tú quieres que interpreten, mira qué bonita le quedan las luces con un cabello de este tipo, ahorita es lo de hoy, ¿no? Y eso te va a ayudar a complementar la venta, porque a lo mejor la imagen atrae,
pero con el copy es con lo que ya obtienes totalmente la atención, con lo que obtienes, con lo que atrapas, ¿no? Entonces, si tú acompañas tus imágenes con una descripción atractiva o con una descripción persuasiva, con eso vas a conectar mucho mejor. Excelente también. Y la última ¿es recomendable usar los emojis en los textos que enviamos por WhatsApp para vender? También depende de cuál es tu voz de marca. Algo que no platiqué porque es un poquito más elaborado y hay que explicar con mucho más detalle es la voz de marca, ¿no? Entonces, si tú eres un despacho de abogados, pues no, porque los emojis pues son algo más poco serio. Pero si tu marca tiene una voz muy así desenfadada, tus clientes hablan así, claro que puedes utilizar emojis. Eso los vas definiendo y utilizas emojis incluso en tu blog puedes utilizarlos si ese es, digamos, tu perfil, ¿no? Si ese es el tipo de voz de marca, la personalidad de marca que tiene tu negocio, ¿no? Entonces sí, sí los puedes utilizar dependiendo de a quién te diriges y dependiendo de cómo sea tu comunicación. Excelente. Voy a rectificar en el chat si tenemos alguna otra pregunta para también aprovechar que estamos dentro del tiempo, nos quedan 2 minutos, así que vamos a revisar. Y también invitamos a las personas que están conectadas, si tienen alguna otra duda o pregunta, pueden hacerla ahora mismo que tenemos a Luisa aquí con nosotros apoyándonos en este tema tan interesante. Vamos a dar esos segundos de delay que a veces tienen las plataformas para que las personas puedan hacer sus comentarios por aquí. Ajá, dice, interesante, mucha información a tomarse en cuenta, qué importantes nuestras palabras e incluso nuestro hablar cotidiano. Es cierto, las palabras son súper importantes y a veces pueden transformar todo. De hecho, hace rato estaba pensando en el término nini que surgió hace poco, que surgió como un término despectivo, ya saben, y las mismas chavas le dimos la vuelta, ¿no? La gente, las mujeres le dieron la vuelta al término y ahora es un término fuerte, ¿no? Entonces las palabras que utilizamos en el día a día son muy importantes, ¿no? Pueden ir definiendo y marcando muchas cosas, entonces no hay que dejarlas así de lado. Así es, así es. Pues nada, muchísimas gracias. Nos dice Ana también que la información estuvo muy completa. Qué bueno. Gracias por compartirlo. Ah, bueno, veo otra preguntita aquí. ¿Se puede usar el copywriting cuando te mandan mensajes preguntando por un producto? Claro que sí. Claro que sí puedes usar el copywriting, de hecho, ve diseñando tu mensaje respuesta para que ya puedas responder igual y trates de convencer a la persona, ¿no? Con lo que les comenté, ¿no? Con los beneficios y con la llamada a la acción y ser muy amable y toda esta cuestión, sí, sí se puede usar. De hecho, en los emails se utiliza, ¿no? Los emails que te llegan es también copywriting, ¿no? Porque tienen esa intención. Entonces, si ya alguien te está preguntando por ese producto o ese servicio que tú estás ofreciendo, ya hay un interés, no le estás intentando ahí vender, sino estás respondiendo a ese interés. Entonces, sí, utilízalo. Muy bien, excelente. Así creo que culminamos con la sesión de preguntas por la noche de hoy, volviendo a recordar que este sería el masterclass o la masterclass, mejor dicho, de cierre de este año 2021, pero con muchas expectativas y compromiso en nuestro 2022 para traer muchos otros temas interesantes. Y aprovecho para invitarles cuando entren a nuestras redes sociales, ahí nos comenten qué temas también les gustaría ver a través de More Latinoamérica y así también ponerlo en nuestra agenda. Terminamos de poner el link de la encuesta e información general de nosotros. Así que muchísimas gracias, Luisa, por tu tiempo, por todas las informaciones brindadas y también a toda la comunidad y las personas que se unieron esta noche
para aprender un poquito más sobre el copywriting. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, amor. Muchas gracias a Claudia y a Raiza. Y muchas gracias a todas ustedes que estuvieron atentas, preguntando. Y un placer compartir.